Before we start, for the participants who wish to hear this presentation in English, look for an icon on your screen that says Interpretation. Click on the icon and choose English. If you don't see the icon, place the cursor on the bottom of the screen and a toolbar with the icon should appear. We recommend that you mute the original audio to better hear the interpretation. I will repeat this in Spanish. Para quien desea escuchar la presentación en inglés, busquen un icono en su pantalla que dice Interpretación. Cliquen y seleccionen inglés. Recomendamos silenciar el sonido original para escuchar mejor la interpretación. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Continuidad de los servicios en domicilio y de teleasistencia para adultos mayor en la coyuntura del COVID-19. Coorganizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Unión Europea a través de su programa Eurosocial y la Secretaría de Integración Social Centroamericana. El webinar es parte de una serie dedicada a apoyar a los países de América Latina y el Caribe para mitigar el impacto del COVID-19 sobre las personas mayores. Se enmarca además en la serie de webinars del panorama de envejecimiento y atención a la dependencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi nombre es Marco Stampini. Trabajo en el equipo de protección social y salud del BID. Esta iniciativa es un primer paso en la creación de una red regional sobre políticas de cuidado en América Latina y el Caribe, respaldada por el BID, la Agencia Francesa de Desarrollo y Eurosocial Plus. La red estará integrada por las instituciones que tienen a su cargo las políticas de cuidado en cada país y tendrá como metodología de trabajo instancias de encuentros virtuales y presenciales que permitan generar una plataforma de aprendizajes y prácticas a nivel regional. Ahora sobre el tema de hoy. La atención a la dependencia en el hogar a través de servicios a domicilio o teleasistencia es una práctica generalmente recomendada por sus efectos positivos en términos de calidad de la vida de la persona cuidada. Además, permite reducir la presión financiera sobre el sector sanitario. Sin embargo, durante la pandemia del COVID-19, todos los servicios de cuidado se ven afectados por el riesgo de contagio, al cual se vienen expuestas tanto las personas cuidadas como las personas que cuidan. A razón de esto, en algunos países, los servicios de atención en el domicilio se han reducido o hasta cancelado. ¿Cómo se puede, por tanto, garantizar la continuidad de los servicios de atención domiciliaria, evitando la difusión del contagio y permitiendo el bienestar físico y emocional de las personas cuidadas? ¿Pueden los servicios de teleasistencia que se han generado en los últimos años integrar los esfuerzos para generar y garantizar esta atención? Bienvenidos a todos. Paso la palabra a Denise Thielin, jefe adjunto de la Unidad Regional para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea. Sí, muy buenos días a todos. Espero que no me pueden ver porque no funciona la video, pero no pienso que es un problema mayor. Buenos días a todos los participantes de América Latina y del Caribe, y buenas tardes a los compañeros europeos. El excelentísimo señor ministro, estimados panelistas y estimados participantes, es un gusto participar en este segundo webinario organizado por la Unión Europea a través de su programa Eurosocial. Organizado también por el miembro de su consorcio, la Secretaría de Integración Social Centroamericana, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo. Quiero empezar por agradecer a cada uno de ellos y a la CISCA en particular, que desde los primeros momentos de esa crisis ha sido un aliado en una serie de intercambios entre países sobre varios temas de política pública relacionados con la emergencia y la reactivación de las economías.
El primer encuentro de esta serie de tres, realizado en abril, se enfocó en el tema de las residencias para ancianos durante la pandemia. Ha sido de gran interés, con una participación muy activa. Ha llegado a rozar en algunos momentos los 500 participantes. Concluyó que las residencias son uno de los focos principales del contagio en varios países, que deben recibir atención especial para ponerlas en seguridad, garantizando las mejores condiciones de vida de los ancianos que se hospedan en ellas. El tema que nos convoca hoy es también muy apremiante: la atención en el hogar, un pilar importantísimo de cualquier sistema de servicios a las personas con dependencias. Este pilar permite tener un impacto positivo en la calidad de vida de las personas cuidadas. También alivia la presión sobre los centros sanitarios y las residencias y, al final, permite ahorros financieros también, tanto para las familias que para los servicios de seguridad social. Es una preocupación común a nuestros dos continentes. En la Unión Europea, frente al envejecimiento de la población, frente al derecho de las familias y de las mujeres en particular de contar con alternativas al cuidado realizado por familiares, es necesario reforzar sistemas de atención en domicilio. Estos deberían ser integrados con servicios de asistencia a distancia en los casos donde eso sea posible. Sin embargo, la pandemia representa un gran desafío sin precedente para esos servicios, tanto por la exposición al contagio de las personas involucradas como por la reorganización y los nuevos protocolos que han tenido que enfrentar. Este webinar apunta a intercambiar buenas prácticas y reflexiones sobre ese aspecto entre diferentes países de América Latina y de Europa. Tiene como mirada el cómo se podría seguir atendiendo a las personas con dependencias en la fase de desconfinamiento. De forma más general, toca un tema que se ha vuelto central últimamente: el estado de bienestar. Es un factor fundamental en Europa para enfrentar esta crisis. Que existe un pacto social que se centre en el bienestar, que se apoye en políticas solidarias. Es parte de la filosofía de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás con una atención a grupos más vulnerables. Que varios de nuestros socios se hayan reunido alrededor de esta iniciativa muestra la relevancia del tema que nos ocupará hoy. Está en línea con la voluntad de la Unión Europea de promover una respuesta al COVID-19 coordinada entre actores de la cooperación internacional. Quiero también enviar un saludo especial al señor Alfredo Suárez Mieses, secretario general de la CISCA, institución que es parte del consorcio del programa de la Unión Europea Eurosocial. Desde los primeros momentos de esta crisis, ha establecido una serie de intercambios entre países, en particular de Centroamérica y República Dominicana, sobre varios temas de política pública relacionados con la emergencia y la reactivación de las economías. Al final, quiero agradecer a los organizadores de la Red Regional de Cuidado que el BID, el AFD y Eurosocial están promoviendo conjuntamente. Es una importante experiencia en este sentido en la cual creemos fuertemente. Eventos como el de hoy permiten lanzar esta red. Nuestra intención es que luego se pueda seguir reuniendo y fortaleciendo como de forma virtual como presencial. En estos tiempos caracterizados por muchas incertidumbres,
algo por lo menos nos queda bien claro. Combatir las desigualdades para lograr sociedades sostenibles y equitativas es y seguirá siendo una prioridad de nuestra comisaria, la señora Jutta Urpilainen. Les deseo a todos un webinario rico de intercambio y aprendizajes. Muchas gracias. Gracias, Denise. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañe Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, de Costa Rica, quien presentará la experiencia costarricense que ha sido señalada como una de las mejores de la región para la contención de la pandemia. Asimismo, tenemos el honor de tener a Daniel Radio, director del Sistema Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Daniel nos hablará de las medidas adoptadas por Uruguay para atender a las personas adultas mayores uruguayas a través de los servicios a domicilio y la teleasistencia. Es también un gusto presentarle a Alfonso Lara Montero, director ejecutivo del European Social Network, quien expondrá sobre las medidas adoptadas en algunos países europeos para reducir el riesgo de contagio en los servicios de atención al domicilio y para garantizar los mismos. El debate estará moderado por Lourdes Bermejo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría y que ya nos acompañó en el webinar del 30 de abril. Tendremos además la participación de representantes de otros países de América Latina y el Caribe, así como de Europa, quienes han sido invitados a realizar una breve intervención y comentarios. El webinar tendrá una duración de 2 horas. Las presentaciones durarán un total de 30 minutos. Seguirá un espacio de diálogo e intercambio de 20 minutos, seguido por preguntas del público, para luego ir a una breve sesión de cierre. Por cortesía, pusimos sus micrófonos en silencio. Los invitamos a escribir sus preguntas y sugerencias en cualquier momento, en inglés o en español, indiferentemente, en el chat de Zoom. Por favor, utilicen la opción para todos, para que todos los participantes y el moderador del chat puedan leerla. Quiero agradecer a los seguidores de nuestro sitio web del Panorama de Envejecimiento y Atención a la Dependencia y del sitio de Eurosocial dedicado al COVID-19 e invitar al público que aún no lo hace a seguirnos. Ahí encuentran información sobre seminarios como este, además de nuestras publicaciones y recursos. En la pantalla encuentran nuestro Twitter y estaremos usando el hashtag envejecimiento. Lourdes, adelante, por favor. Muchísimas gracias por esta oportunidad que se me brinda de nuevo a compartir con ustedes reflexiones, aprendizajes y de poder moderar este debate que se va a generar hoy sobre envejecimiento y atención a la dependencia en concreto sobre la continuidad de los servicios en domicilios y la teleasistencia para adultos mayores en esta coyuntura del COVID-19. Y tener la oportunidad de cooperar en esta construcción de conocimiento colectivo con representantes de países de América Latina, el Caribe y Europa. En primer lugar, voy a ir dando la palabra a cada uno de los, en principio, tres principales panelistas que tendremos. Explico que tendrá cada uno de ellos 10 minutos máximo, así que si no les importa cuando lleven 9 minutos, les haré un gesto para que interpreten que efectivamente tienen que ir concluyendo. Es muy importante que respetemos los tiempos para poder hacer todo el evento con la profundidad y calidad que pretendemos. Así que sin más, paso la palabra al señor Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Social de Costa Rica, para hablarnos de la experiencia de Costa Rica. Adelante. Muy buen día a todos y a todas. Primero,
un agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo, así como a la Agencia Francesa de Desarrollo y a Eurosocial y a CISCA por provocar un espacio que se vuelve en estos momentos altamente pertinente. La crisis no solo ha puesto en relieve nuestra necesidad de fortalecer nuestros sistemas de protección social, sino también las oportunidades que tenemos de profundizar la integración de servicios sociosanitarios y los modelos de gestión de cuidados a poblaciones en distintos niveles de dependencia. Así que sin duda esta es una oportunidad en la cual la reflexión creo que nos permitirá seguir construyendo en medio de una situación tan compleja y en medio de una región tan desigual, nos seguirá permitiendo construir iniciativas y alternativas para garantizar una mayor inclusión de nuestra población al conjunto de derechos que les acoge como seres humanos. En ese sentido, me complace mucho hoy presentarles nuestra gestión alrededor de lo que hemos llamado la atención integral y de precisión para personas adultas mayores. Este ha sido un esfuerzo interinstitucional e intersectorial que se ha desarrollado con la participación de nuestra Comisión Nacional de Emergencias, que es nuestra autoridad en temas de gestión de riesgo, el Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es la entidad que tiene la rectoría técnica en la atención de esta población, la Caja Costarricense de Seguro Social, que es tanto nuestra institución de financiamiento como de prestación de servicios a nivel universal en nuestro país, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Quiero destacar en ellos el liderazgo que tiene el Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores, liderado por una adulta mayor, doña Teresita Aguilar, quien creo que hoy no debe estar escuchando, pero que incluso guardando todas las medidas sanitarias ha estado al frente de este proceso para cumplir con las funciones de su institución. Muy brevemente les voy a dar unos datos generales sobre la situación de los adultos mayores y de esta emergencia sanitaria. En nuestro país, los adultos, nuestro país es un país pequeño de 5 millones de habitantes, en el cual los adultos mayores representan poco más del 11% de la población, con un perfil epidemiológico consolidado, con una alta carga de enfermedades crónicas no transmisibles dentro del perfil. Tenemos hoy a la fecha un total de 863 casos de COVID confirmados, de ellos 768 son adultos, 43 son adultos mayores y 52 menores. A la fecha tenemos 565 recuperados, tenemos 10 fallecimientos, una mujer, 10 hombres, todos en el rango entre los 45 y los 87 años. Tenemos actualmente 17 hospitalizados, 3 de ellos en el rango entre los 45 y 87 años. Ese es, digamos, nuestro recuento. ¿Qué es lo que hemos hecho para poder enfrentar esta situación? Básicamente, manejar una estrategia con 3 componentes. Uno que tiene que ver con una estrategia de comunicación que vaya muy dirigida a la población en cuanto a sus gustos, preferencias y costumbres. ¿A qué nos referimos? Muchas veces las estrategias de comunicación las diseñamos con un sesgo de origen. Me refiero a que muchas veces creemos que los adultos mayores están ahí 100% en las redes sociales. Bueno, hay una parte de ellos que sí, pero en realidad seguir utilizando canales tradicionales ajustados a sus costumbres, a su idiosincrasia, pertinentes en términos culturales, se vuelve altamente necesario en estos momentos. Así que recurrir de nuevo a las radios, a las radioemisoras locales, a los programas de su preferencia, todo esto ha sido de utilidad para efectos de garantizar una adecuada prevención. También se han emitido lineamientos de atención para las personas adultas mayores, invitamos a profundizar, y un abordaje sociosanitario de precisión para personas adultas mayores, donde aquí yo creo que hay uno de los componentes más grandes de innovación y del cual voy a profundizar en unas láminas adelante. Siguiente, por favor.
La estrategia de comunicación tiene el objetivo de sensibilizar y educar a las personas adultas mayores, pero no solo a ellos, sino también a las redes de soporte que tengan alrededor, sean estas las familias inmediatas, sean estas las comunidades o bien los centros y albergues donde puedan estar. La idea es brindar información sobre el cuidado, el autocuidado, el apoyo psicosocial ante el riesgo que esta emergencia está generando, tanto por las medidas sanitarias de mantener el confinamiento, así como también en relación con la cercanía con sus seres queridos y con sus redes de apoyo. Estos públicos meta incluyen población, términos generales, familiares, cuidadores y personas adultas mayores. Aquí hemos tenido un gran apoyo de la Organización Panamericana de la Salud también en generar estas iniciativas de, y los mensajes adecuados para la población de comunicación de riesgo. Siguiente, por favor. En cuanto a los lineamientos de atención, y esto les digo, es simplemente un pequeño resumen. En realidad, nosotros en el país nos hemos organizado alrededor de una mesa que depende, decimos, le llamamos mesa técnica, que depende del Centro de Operaciones de Emergencia y se llama Mesa Técnica de Protección Social. Allí nos dividimos en tres grupos de trabajo y se han emitido muchísimas iniciativas dirigidas a los adultos mayores, pero particular importancia tienen estas cuatro. Una es el lineamiento que va dirigido a la atención de personas adultas mayores ante la emergencia COVID en los servicios de salud, proporcionando entonces información tanto al personal de salud como generando lineamientos que nos permitan darle la continuidad en muchos aspectos de la atención sanitaria. Me refiero desde el poder garantizar que los medicamentos llegan de forma, digamos, con mediación, por ejemplo, de los servicios de correo a las puertas de las casas y que ellos no tengan que exponerse innecesariamente al riesgo de estar en un centro de salud donde hay un poco más de aglomeración, hasta el manejo en los servicios, por ejemplo, de emergencia, que es el tercero que viene acá. También el lineamiento de visita y atención domiciliaria en hogares de larga estancia. Esto nos permite tener un control adecuado tanto del personal que les está brindando apoyo como de las situaciones en las cuales puedan existir casos sospechosos o bien casos confirmados dentro de algún centro o hogar de larga estancia. Ahí la idea es prevenir la morbimortalidad de la enfermedad y hemos tenido ya recientemente, la semana anterior, un caso donde teníamos un paciente que estaba en los servicios de salud, él regresa a su hogar de larga estancia. Al salir de los servicios de salud, las pruebas daban negativas, no obstante, unos días después, gracias al monitoreo que se hace de esta persona, pues se confirma, él estaba además con medidas de un relativo aislamiento dentro del hogar de larga estancia y esto evitó que se pudiera dar una propagación o un contagio mayor dentro del hogar. Todo fue manejado de acuerdo a protocolos que desde el mes de febrero se han emitido para que estos hogares puedan tener claridad de cómo operar ante una situación como esta. Tenemos también, les decía, el lineamiento de atención a personas adultas mayores en servicios de emergencia, dándoles la prioridad que requieren para evitar la menor estadía de ellos en estos servicios y la directriz para proceder en situaciones de abandono, lo cual es un gran reto para nuestro país en el sentido de que los recursos que cuenta en este momento el sistema de protección social no solo son limitados ya de previo a la emergencia, sino que adicionalmente las fuentes ordinarias que están basadas en los contratos laborales se han visto afectadas debido a las medidas que hemos tomado justo para proteger también a algunos empleados. Siguiente, por favor. Lineamientos de atención a servicios de salud. Aquí en más mayor detalle, estos son los aspectos que contempla. Uno de los temas más importantes es la activación del primer nivel de atención. Allí nosotros tenemos lo que llamamos EBAIS, son equipos básicos de atención integral en salud, compuestos por un médico general, un enfermero, un asistente de enfermería y un personal, nosotros le llamamos administrativo, le llamamos personal de redes, pero que básicamente lleva el control de la documentación. Estos, Luis, discúlpeme, pero ya sobrepasó los 9 minutos, tendría que ir terminando, por favor. Rápidamente, entonces.
Los asistentes técnicos de atención primaria brindan seguimiento telefónico, se brinda la atención médica a las personas no cubiertas mediante el aseguramiento por el Estado. Siguiente, por favor, nada más. Y el abordaje sociosanitario de precisión, esto no, nada más con esta idea quisiera cerrar. ¿Qué fue lo que hicimos? Empezamos a cruzar la información que tenemos en el SINERVBE, el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios, que tiene el 80% de información socioeconómica de los hogares de nuestro país, con el EDUS, el Expediente Digital Único en Salud. Eso es lo que nos permitió fue identificar adultos mayores con perfiles de riesgo que pudimos segmentar, es decir, que estaban en una situación de pobreza en lo socioeconómico, pero que tenían también antecedentes de enfermedades crónicas, de tal manera que, y nada más les dejo la visualización de la última lámina, se definieron tres grupos de prioridad que son en este momento sujetos de seguimiento desde el primer nivel de atención. Esto es básicamente lo que como país hemos realizado, agradeciéndoles y quedando a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, doña Luz. Muchísimas gracias, Juan Luis, por su capacidad para acotar y para cumplir con la exigencia del tiempo. Antes de dar la palabra al siguiente participante, ponente, quería comentar que, por favor, a los participantes, cuando están haciendo preguntas por el chat, por favor, que utilicen la opción todos los panelistas y participantes para que así puedan ser más visibles por parte de todas las personas. Gracias. Bueno, a continuación tenemos con nosotros al señor Daniel Radío, director general del Sistema Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, que nos hablará de la experiencia de Uruguay. Le paso la palabra a Daniel Radío. Hola, buenos días, ¿me escuchan? No tengo certeza de si me están escuchando. Perfectamente, sí, sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Eurosocial y al Banco Interamericano de Desarrollo por esta invitación a la Secretaría Nacional de Cuidados del Uruguay a participar de estos diálogos que sin lugar a dudas aportan una reflexión colectiva que es imprescindible, particularmente en este tema que de alguna manera nos ha sorprendido a todos, tanto por lo abrupto como por la magnitud del impacto. Diálogos que sin lugar a dudas van a contribuir de manera sustantiva a las decisiones que en definitiva se adopten en nuestros países. No sé si tenemos por ahí la presentación. Ahí está. Capaz que directamente ya pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces voy a empezar realizando algunas afirmaciones que no por obvias está de más que tengamos bien presentes. Toda la evidencia empírica demuestra que las personas mayores están más predispuestas a contagiarse, pero además están también más predispuestas a desarrollar formas más graves y complicadas de la enfermedad. Es que la fragilidad inherente al propio proceso de envejecimiento, sumado al hecho de una mayor prevalencia de comorbilidad en estas personas, hacen que las personas mayores se constituyan en la población de riesgo por excelencia frente a la pandemia por el COVID-19. En este contexto toman particular relieve las medidas que tomemos para cuidar. Y aprovecho para mencionar que esta crisis sanitaria ha encendido algunas luces amarillas que nos llaman la atención a todos respecto a los importantes déficits en nuestros países en materia de cuidados de largo plazo. Para entrar específicamente en los servicios, vamos a recordar que en Uruguay contamos con dos programas de atención domiciliaria que son los que vamos a referir en esta presentación, el programa de asistentes personales y el servicio de teleasistencia en casa. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahí está. Para comenzar a referirnos al programa de asistentes personales, cumplo con presentarles a Flor, que es usuaria de nuestro programa, y a Nacho, que es su asistente. A través del programa de asistentes personales, acceden a cuidado en su domicilio las personas en situación de dependencia severa, es decir, aquellas que necesitan asistencia o apoyos importantes para la satisfacción de necesidades básicas y para la realización de actividades elementales de la vida diaria. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esa diapositiva tiene un pequeño error y es que es exactamente al revés de lo que dice. Es para menores de 29 años y mayores de 80. Decía que a estos efectos las personas o las familias pueden contratar una ayuda profesional brindada por personas formadas en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados por el término de 80 horas mensuales que se distribuyen según se desee y según sea necesario, y esta ayuda consiste en la asistencia y el acompañamiento
en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales y avanzadas, siempre en un marco de promoción de la autonomía. El Estado brinda subsidios que pueden ser totales o parciales para acceder a este servicio a las personas mayores de 80 años. El objetivo de este programa es promover el acceso a cuidados de calidad de las personas en situación de dependencia severa que residen en sus domicilios y en un marco de corresponsabilidad y equidad. O dicho de otro modo, el programa busca contribuir a la equidad en el acceso de las personas en situación de dependencia severa a cuidados y asistencias para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, promover la autonomía de las personas usuarias, aportar a la transformación de las estrategias de cuidado en los hogares, aliviando la carga de cuidados de la cuidadora principal en el hogar. Y aquí decimos la cuidadora exprofeso, porque suelen ser las mujeres quienes mayoritariamente desempeñan estas tareas, y contribuir a fortalecer el rol, la práctica y a mejorar las condiciones laborales también de las personas que se desempeñan como asistentes personales. Garantizar la calificación en cuidados de calidad de las y de los trabajadores de este programa. Vamos a pasar al siguiente. Ahí está. Y específicamente, ¿cuáles fueron las acciones que se emprendieron en nuestro país respecto a este programa en el marco de la emergencia sanitaria? Bueno, por un lado diseñamos desde la Secretaría materiales orientados a las personas que se desempeñan como asistentes personales con la finalidad de apoyar el trabajo de las asistentes personales y asegurar la calidad de los cuidados de las personas mayores. Estos trabajos incluyen recomendaciones de prevención en el desempeño de la tarea para la no propagación del virus y para minimizar el impacto del distanciamiento físico de las personas. Los materiales fueron elaborados desde una perspectiva de derechos e intentan promover el bienestar físico y emocional de las personas mayores sin minimizar los sentimientos que pueden aparecer en los momentos de angustia. Por otro lado, las recomendaciones tienen también como objetivo que las asistentes personales puedan generar herramientas para administrar de la mejor manera su tarea y el estrés que se genera en el marco de la contingencia y adicionalmente sentirse acompañadas. Por otro lado, se dio prioridad a las y a los asistentes personales en los primeros grupos de riesgo para recibir la vacunación contra la gripe. Se puso a disposición elementos de protección y de prevención contra el COVID-19, guantes, alcohol en gel, para que las personas que cuidan puedan desarrollar la tarea de forma adecuada. Se priorizó a estos trabajadores para el programa de acceso a una capacitación sobre medidas de prevención frente al COVID-19 que se ofreció desde el Ministerio de Salud Pública. Se emprendieron acciones comunicacionales periódicas de reconocimiento y de sensibilización frente a la tarea, donde se destaca el trabajo de las personas que trabajan como asistentes personales. Pero además nos propusimos conocer cómo nos estamos cuidando en esta época de cambio en las rutinas, y en consecuencia hicimos un llamado a través de las redes sociales para que quienes pudieran y quisieran nos compartieran sus experiencias. Y estas historias están siendo recopiladas para documentar de alguna manera estas nuevas formas de cuidar en relación con la emergencia sanitaria, y seguramente, de hecho ya están, las podemos encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales junto a otras ya conocidas historias de cuidado que ya teníamos registradas. Pasamos a la siguiente diapo, con la imagen de Angélica, que es una de nuestras usuarias más famosas. Paso a contarles acerca del otro servicio, que es el servicio de teleasistencia en casa. Este es un servicio que a través de la tecnología aplicada permite a las personas en situación de dependencia leve o moderada que residen en hogares particulares asegurar una intervención inmediata y oportuna frente a necesidades que pueda experimentar una persona en su domicilio que demanden la intervención de terceros. Vamos a la siguiente diapositiva. La persona usuaria dispone de un terminal en su domicilio con conexión a un centro de atención. Se activa por pulsación de un dispositivo portátil, por ejemplo, en forma de colgante o una pulsera. Esta conexión permite el contacto verbal con el centro de atención, manos libres. En caso de necesidad, lo que se hace es pulsar el botón portátil que produce una alerta en la central de atención que cuenta con los datos y con la información relevante del usuario, en régimen del usuario o de la usuaria en régimen de 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. La central se comunica con la persona para obtener información sobre la circunstancia y procederá, según la situación, de acuerdo a protocolos establecidos, a poner en conocimiento de la situación a la red de contactos. Actualmente contamos en el país con 5 empresas habilitadas por el Sistema Nacional Integrado de Cuidados para brindar este servicio y, al igual que con los asistentes personales, el Estado ofrece subsidios totales o parciales
aunque en este caso se trata de un servicio que es para personas mayores de 70 años. El objetivo del servicio es contribuir al cuidado de las personas en situación de dependencia leve y moderada que residen en sus domicilios particulares y permite asegurar la recepción y la eventual consulta inmediata y oportuna frente a urgencias o emergencias que puedan experimentar las personas en situación de dependencia a su domicilio, aportar a retrasar las situaciones de dependencia, contribuir a favorecer la permanencia en sus hogares de personas en situación de dependencia leve y moderada, lo cual es particularmente importante en las circunstancias actuales, brindar seguridad al entorno de estas personas de que ante una situación inesperada pueden contar con un centro de atención que promoverá oportunamente los contactos necesarios. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué hemos hecho en el marco de la emergencia sanitaria respecto a este tema de la asistencia? Acordamos con las empresas prestadoras que brindaran información de prevención a las personas usuarias y que aumentaran los llamados de contención y de seguimiento. Se brindaron además recomendaciones a las empresas prestadoras respecto de los contenidos de las comunicaciones. Se implementó a través de algunas de estas empresas de teleasistencia un seguimiento de la situación de las personas usuarias, relevando aspectos vinculados a sus estados de ánimo, emociones, ansiedades, eventualmente angustia o depresión, incrementando las comunicaciones toda vez que se detectaran señales que así lo aconsejaran. El servicio de teleasistencia, desde nuestro punto de vista, tiene un gran potencial en este marco para el acompañamiento, para el refuerzo de las medidas de prevención, para el mantenimiento de las rutinas, para la sugerencia de actividades, para la generación de alerta frente a situaciones críticas. En nuestra opinión, es un servicio que, si se extiende, generaría grandes beneficios a la población usuaria, a la vez que probablemente mejoraría la eficiencia en el uso de los recursos del sistema de salud. La Secretaría de Cuidados realizó en el año 2019 un censo en el que relevó información específicamente sobre este servicio, de la que queremos destacar primero que el servicio es tan importante para la persona usuaria como para las familias, que existe una percepción de bienestar al contar con el servicio. 2 de cada 3 personas usuarias perciben que contar con teleasistencia mejoró su estado de ánimo y casi la mitad cree que el servicio tuvo una influencia positiva en su estado de salud. Disculpe que le interrumpa, señor Radio, pero ya sobrepasó los 9 minutos. Correcto. Vamos a terminar con la siguiente. 2 breves comentarios sobre cada uno de los servicios. 1, en cuanto al programa de asistentes personales, hay algunas complejidades sobre las cuales es necesario tomar nota para asumir y para dar cuenta de estas dificultades, para hacernos cargo y para reflexionar acerca de la problemática y eventuales soluciones para garantizar la continuidad de la provisión de los servicios de este tipo en una situación de contingencia como la que aún atravesamos. ¿A qué nos referimos? Aunque no se trata de un fenómeno que hayamos cuantificado, sabemos que algunas asistentes personales dejaron de concurrir a su trabajo. O por motivo de cuidado de su propia familia, la suspensión de clases o el cierre de centros de cuidado para la infancia, en paralelo con la continuidad de las actividades laborales, no siempre se resolvió adecuadamente, porque las personas usuarias o sus familias le solicitaron que no continuaran concurriendo, o porque las propias trabajadoras han debido certificarse. Asegurar la continuidad del cuidado en domicilio en el marco de la emergencia no es sencillo, al tratarse de contratos de trabajo privado entre familias y personas que trabajan como asistentes personales, es preciso que los integrantes del binomio acuerden las condiciones en que se realiza la tarea, pero ahora además en el marco de la contingencia sanitaria con nuevas condicionantes. Es un desafío que entendemos que nos obliga a reflexionar al respecto. Y por otro lado, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, hemos encontrado en el servicio de teleasistencia en casa un aliado y uno de los servicios con mayor potencial de contribución a las medidas que la comunidad acuerda y que se disponen desde las autoridades sanitarias u otras. Se difunden medidas de prevención recomendadas, se colabora con la identificación rápida y con el seguimiento de síntomas y con las pautas de acción frente a la detección de estos síntomas. Se contribuye a la contención anímica y al acompañamiento de las personas usuarias y además se hace el seguimiento. Todas estas acciones además contribuyen al sostenimiento del distanciamiento social, que hemos acordado que es una de las principales medidas de prevención, además de la habitual función de teleasistencia y de la activación de la red de apoyo frente a eventuales emergencias. En la página web... Muchísimas gracias, gracias, Daniel. Estamos a resolver. ¿Quiere cerrar unos segundos o...? Solo iba a decir que en la página web y en nuestras redes sociales que figuran allí en la pantalla pueden conseguir información adicional que espero que sea de utilidad en esto de ir construyendo juntos los caminos de salida y de enfrentar las actividades y los nuevos desafíos que nos va a heredar esta crisis, ¿verdad? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por sus aportes y por apretarse todo lo posible.
A continuación, tenemos la participación del señor Alfonso Lara, director ejecutivo del European Social Network, para hablarnos de la experiencia europea. Señor Alfonso, tiene la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente. Muchas gracias. Buenas tardes desde Londres, donde son ahora las 3 de la tarde, 3 y media creo. A la audiencia que nos escucha desde América y a los que nos escucháis desde Europa. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, Eurosocial, la AFD y la SISCA por su invitación a participar en este seminario en línea y contribuir en la medida de lo posible a la creación de una red, como decía Marco Stampini al principio, yo diría hermana a la nuestra. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva. Sí, como les decía, brevemente presento a la red a la que represento. European Social Network, ESN, es una red de servicios sociales públicos con 140 organizaciones miembros en 33 países y precisamente la presentación ha sido elaborada con datos en base a las respuestas de miembros de 8 países, de Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Portugal, Suecia y el Reino Unido. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Desde la organización nos han pedido que abordemos 3 preguntas. La primera de ellas, ¿cómo se ha asegurado la continuidad de los cuidados a domicilio y con qué criterios de priorización debido a la coyuntura del COVID? Bien, todas las respuestas que recibimos coinciden en que la continuidad del servicio se ha garantizado y reforzado en base a 3 criterios fundamentales. El primero de ellos, las personas con mayor grado de dependencia. Por ejemplo, en Portugal, la Asociación Proveedora de Servicios Santa Casa ha establecido un criterio de clasificación en función del grado de vulnerabilidad para priorizar los cuidados. El segundo de ellos, las personas que se encuentran en situación de mayor aislamiento. Y el tercero, las personas que asistían a los centros de día, pero que debido al cierre de dichos centros se han quedado sin su servicio. Por ejemplo, en la región de Galicia, en España, los centros de día se han sustituido por un servicio de ayuda a domicilio extraordinario. Bien, ¿cuáles han sido las tareas priorizadas como consecuencia de la crisis? El cuidado y el aseo de las personas, la medicación y la compra y elaboración de comida, en lugar, por ejemplo, de las tareas de limpieza. Igualmente, se ha producido un refuerzo de las llamadas telefónicas y del reparto de comidas a domicilio. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, según datos del área de bienestar social, este servicio se ha incrementado un 23%. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. No obstante, la provisión del servicio, pueden imaginarse, se ha enfrentado a una serie de desafíos importantes durante la pandemia. El primero de ellos, sin duda alguna, la falta de EPIs, equipos de protección individuales y de material diagnóstico en la mayoría de los países. También las bajas de usuarios. Por ejemplo, en la Diputación de Barcelona nos hablaban de bajas en ocasiones de hasta un 35%. La Asociación de Profesionales de Servicios Sociales de Italia nos explicaba que en muchos casos los propios usuarios o sus familias han solicitado no utilizar el servicio por miedo a contagios. Y también se referían anteriormente los ponentes a la falta de personal. Por ejemplo, en Suecia se ha mencionado como una de las dificultades principales las ausencias del personal, en gran parte por el miedo a contagios. ¿Cómo se ha tratado, digamos, de solventar esos problemas? Por un lado, se ha realizado un esfuerzo económico para dar material de protección. Se han producido cambios en la reorganización de los equipos, con desdobles para cubrir, por un lado, la atención telefónica y la atención personal presencial. Se ha realizado un esfuerzo económico para acordar, por ejemplo, con los proveedores el pago de servicios no realizados e, igualmente, el apoyo psicológico a los trabajadores. Pero uno de los temas principales en Europa ha sido, sin duda alguna, la disponibilidad y el uso de EPIs. Desde Inglaterra, la Asociación de Directores de Servicios Sociales nos explicaba que el coste para los servicios sociales para poder acceder a los EPIs para los trabajadores del servicio de atención domiciliaria es mayor que en el ámbito sanitario. Esto se debe a que el Servicio Nacional de Salud cuenta con un sistema nacional para la distribución de EPIs, pero este no ha sido el caso para los servicios sociales, por lo que para ellos, para poder conseguir EPIs de los proveedores, esto está siendo mucho más complicado y costoso. Para solventar este problema, por ejemplo, en Francia,
los departamentos de servicios sociales en los condados trabajan conjuntamente con las agencias de salud a nivel regional en el acceso y distribución de EPIs. Igualmente, los departamentos envían un cuestionario semanal a los proveedores para conocer el número de casos de COVID, de asalariados enfermos y de personas mayores o con discapacidad que puedan verse en riesgo de perder su programa de apoyo. En Italia, en Suecia, se han creado unidades de atención específicas para los casos COVID o aquellos casos que han sido dados de alta. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La segunda pregunta versaba en torno a cómo se garantiza la participación de las asociaciones y servicios profesionales en la participación del servicio. Bien, estos servicios los gestionan los servicios sociales locales de forma directa o bien en la mayoría de los casos a través de entidades prestadoras de servicios, o bien empresas de ayuda a domicilio o bien entidades de iniciativa social autorizadas. Por ejemplo, en Madrid, en servicios de atención domiciliaria, los contratos son concursos públicos con empresas especializadas del sector. Se han tomado medidas, como decía anteriormente, para que los prestadores de los servicios no se vean tan desfavorecidos por la crisis como la compensación de horas no realizadas. Y en Francia, las autoridades locales garantizan la atención domiciliaria mediante planes de ayuda individuales. En general, los departamentos no controlan, que son las autoridades competentes, no controlan la realización de la prestación, sino que tienen un papel más bien de mediador o de intermediario. En Bélgica, en Italia, además de los servicios regulares, también se han llegado a acuerdos con asociaciones de voluntarios o con la Cruz Roja para garantizar, por ejemplo, la distribución de comida, de medicamentos o los traslados de carácter social. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, gracias. Respecto a la tercera pregunta sobre la teleasistencia y el refuerzo que ha tenido durante la crisis, en general hemos visto un refuerzo del sistema de teleasistencia, entendido como llamadas de teléfono, dispositivos que el usuario porta que le permiten pulsar un botón en caso de alerta. No obstante, este último no está tan extendido como nos podríamos imaginar. Algunos ejemplos que les doy. En la ciudad de Gante, en Bélgica, el apoyo a distancia se ha venido haciendo sobre todo a través de llamadas de teléfono y de SMS. En Inglaterra cuentan con un sistema de llamadas preventivas por parte de los profesionales o reactivas a raíz de la pulsación del botón por parte del usuario, pero también ha habido entrega de tabletas a las personas que están apoyadas por los servicios sociales. En Francia, la financiación de la teleasistencia en el domicilio se ha venido extendiendo, pero aún no es homogénea en todos los departamentos. Sin embargo, caso único en Francia, el caso de Haute-Garonne, que financia los dispositivos de teleasistencia a todas las personas que son dependientes y están bajo su responsabilidad. Dos ejemplos de España. La Diputación de Barcelona tiene una cobertura del 12,5% para los mayores de 65 y de casi el 40% para los mayores de 80. Además, se ha incrementado con más de 19.000 equipos de prevención de riesgo, como detectores de humo, fuego, gas, así como de presencia y de caídas. La Diputación ha reforzado sus servicios a raíz del COVID, por ejemplo, con la creación de un servicio adicional, gracias al que se han incrementado las personas beneficiarias por razones de aislamiento, salud, fragilidad o soledad y llamadas de seguimiento a personas diagnosticadas con el COVID. En Madrid, segundo caso, 145.000 personas son atendidas por el servicio de teleasistencia, según los datos del Departamento de Bienestar Social, y reciben una valoración de riesgo sociosanitario y de dependencia funcional. También en Madrid han reforzado esa teleasistencia con nuevos servicios, como uno de apoyo psicológico al duelo, o para los mayores de 68 a 75 que no disponen de servicios municipales, y un refuerzo de llamadas a los mayores que están en una mayor situación de riesgo. Y para concluir, porque ya veo que Lourdes me va a llamar la atención, quería hacerlo con una breve mirada al futuro, ¿no? Con una breve conclusión. En situaciones de emergencia de salud como la actual, yo creo que serán necesarias cuatro cosas.
por lo menos. Para empezar, un refuerzo del modelo de cuidados en el hogar. Es decir, habrá que repensar el modelo de cuidados de un modelo institucional a un modelo centrado en el hogar. Esto no afecta solo a los servicios de personas mayores y dependientes, sino que se debe repensar desde la infancia, puesto que el modelo institucional de servicios sociales se reproduce en la infancia, juventud, salud mental, discapacidad y personas mayores. Por lo tanto, en primer lugar, un modelo de apoyo centrado en la persona y en el hogar. Con ello, habrá que repensar también la evaluación de dicho modelo, de la calidad de los cuidados, de un modelo centrado en la instalación, por así decirlo, a un modelo centrado en la mejora del bienestar de la persona. El refuerzo de los medios que permitan la puesta en marcha del modelo a gran escala, con sus profesionales, trabajadores sociales, asistentes personales, mediadores, nuevas formas como el acogimiento familiar y, por supuesto, medidas tecnológicas, tanto de apoyo a la vida en el hogar como para la toma de decisiones. Y por último, que el sector de servicios sociales y de atención domiciliaria a personas en situación de dependencia sea considerado de carácter esencial, con lo que ello conlleva. Por ejemplo, el acceso en igualdad de condiciones con el sistema de salud a equipos de protección, de material necesario para que los profesionales puedan llevar a cabo sus tareas con las mayores garantías y condiciones de seguridad posibles. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias por el esfuerzo y por los aportes, Alfonso Lara. Y a continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar los aportes de tres personas. No antes, quiero recordarles efectivamente las tres grandes preguntas que orientan un poco el debate de hoy. Lo recuerdo también cara a todas las personas que están participando en la distancia para que nos hagan llegar sus preguntas por el medio del chat. La primera se refiere a cómo garantizamos la continuidad de los cuidados en la atención domiciliaria y un poco cómo son los criterios o las lógicas en la priorización de tareas, personas, etcétera. La segunda, cómo hacemos que la participación de la sociedad civil, de las asociaciones, tanto vecinal o informal como profesional, de asociaciones profesionales, colaboran en esta garantía del servicio. Y por último, cómo se están gestionando, manejando, optimizando la teleasistencia. A continuación, doy la palabra a la señora Elisa Mendoza, especialista de centros de larga estadía y vínculos sociales de personas adultas mayores en Francia. Explico antes de darle la palabra que cada uno de estos tres panelistas que vienen a continuación tendrán un máximo de 5 minutos, por lo tanto, cuando lleven 4 les haré gestos o tomaré la palabra para recordarles que tienen que terminar. Doña Elisa, tiene usted la palabra. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Es una oportunidad interesante de poder compartir todo lo que ha estado pasando un poco en Francia. Voy a ir como rápidamente a cosas bien concretas, porque justo la intervención de Alfonso Lara es un puente interesante porque hay muchas cosas que ya se dijeron, pero solamente tal vez precisar el contexto actual de Francia y de Europa, solo algunos datos duros para darse cuenta del impacto que ha tenido COVID en el acompañamiento de los adultos mayores. 25% de la población en Francia tiene hoy día más de 60 años y se estima que de aquí a 2050 una persona de cada 3 tendrá más de 60 años. Hoy día cerca de 1,5 millones de personas son beneficiarios de las ayudas gubernamentales para la dependencia. Eso quiere decir que son personas que se pueden considerar como altamente dependientes y que se encuentran en instituciones, en las residencias de larga estadía, y más de la mitad, y el resto se encuentra a domicilio. Ahora, 59% de estas personas altamente dependientes, bueno, se encuentran en instituciones, perdón, al revés, 19% se encuentran en instituciones, y la mayoría de las personas que están a domicilio no son altamente dependientes. Entonces, como lo decía Alfonso Lara, pues uno de los de las cuestiones que fueron mucho muy importantes o que siguen son siendo importantes es el acompañamiento a domicilio a partir de 2 desafíos muy concretos. El primero, que fue evocado rápidamente, respecto al aislamiento social y a la soledad. Por ejemplo, hoy día en Francia 4 millones de adultos mayores
de más de 60 años viven solos. Eso es como el gran desafío, sin considerar las diferencias que existen entre las regiones, ¿no? Ser un adulto mayor en una gran ciudad no es lo mismo que ser un adulto mayor en una parte rural. Hoy se considera, por ejemplo, que 300.000 personas pueden ser consideradas como en muerte social en Francia, es decir, ningún contacto cotidiano. Respecto a la forma como las instituciones están de acompañamiento están organizadas, hay una tradición ligada a la parte medical y hospitalaria, a las instituciones médico-sociales como las casas de retiro medicalizadas o no, y todo lo que se realiza a domicilio, ¿no? Por ejemplo, hoy en Francia hay cerca de 4 millones de personas que acompañan a los adultos mayores a domicilio, la mayoría son los hijos, pero solamente 8% de ellos cohabitan en la misma residencia. Es decir, que hoy día tenemos un contexto de adultos mayores en situación de fractura social y familiar. Entonces, hay un gran desafío a relevar sobre eso. Y lo que pasó con COVID concretamente fue que se reflejó hoy día el gran impacto que se tiene respecto a la dificultad de acompañar cotidianamente, sobre todo la alta dependencia, ¿no? Bueno, las residencias de larga estadía fueron las que pagaron la mayor factura en número de fallecidos hasta hoy día en Francia, son un tercio del total de las muertes hoy contabilizadas en este país, es decir, que es altamente difícil para las personas que trabajan en institución, y respecto a las personas que trabajan en domicilio, pues bueno, también la confrontación, por lo que dijo exactamente Alfonso Lara, sobre la dificultad de tener el equipo necesario para protegerse y dar la continuidad de servicio. Y sobre eso, algunos actores centrales de la institucionales, bueno, recomendaron hacer una anticipación de delegación de tareas entre profesionales, que esto sea a nivel institucional o los actores de los servicios a domicilio, que pueden ser diversos, desde las asociaciones como los ayudantes familiares que prestan estos servicios, para poder priorizar las intervenciones de todos los profesionales. Hubo cosas que se lograron hacer también, en este caso de la urgencia, un intercambio de información en tiempo real a través de la creación de plataformas de evaluación de urgencia y respuesta a profesionales en tiempo directo. Hubo convenios que se realizaron con la Cruz Roja, por ejemplo, para crear plataformas que permiten la interacción de diversos actores. Me va a disculpar, Elisa, pero le recuerdo que sobrepasamos los 4. Y voy súper rápido porque hablar de teleasistencia es súper interesante, pero hay que tener en cuenta un número sobre la fractura numérica, ¿no? Lo que se considera aquí en Francia como la fractura numérica, donde no hay realmente un acceso a la conexión de internet en adultos mayores. Sin acompañamiento de las familias a domicilio, poder hacer que los adultos mayores realmente tengan acceso a las actividades a través de la información numérica es a veces difícil, ¿no? Y sobre todo, bueno, algo que fue súper muy interesante seguir son todas las iniciativas que COVID permitió que hubiera una apertura en términos de innovación sobre las acciones sociales para combatir la soledad. Y continuar la estimulación cognitiva a través de talleres, conciertos gratuitos. Hay un panel enorme de iniciativas que se realizaron en Francia, solo como dato duro, y con eso tenemos que ir cerrando, Elisa, disculpa. Sí, solo con dato duro, 226 iniciativas se han recuperado hoy día, pero lo que es interesante es que hay que evaluar después si realmente cuál fue el impacto, si realmente fueron utilizadas y cuál fue el beneficio que se dieron de todas esas iniciativas que surgieron enormemente para mantener el lazo social en Francia, en todo caso. Pues muchísimas gracias por su aporte, Elisa. Y a continuación tenemos a Octavio Vergara, director del SENAMA desde Chile, dispuesto a exponernos la experiencia chilena.
Muchas gracias, Lourdes. Y saludar y agradecer también a Eurosocial y al Banco Interamericano de Desarrollo y sobre todo también a quienes han sido panelistas en este importante seminario. Contarles un poco lo que es la realidad de Chile. Nosotros hoy día tenemos cerca de un 20% de la población que supera los 60 años. De ese porcentaje total de personas mayores, cerca de un 15% tiene alguna dependencia funcional, ya sea física o cognitiva. Y especial preocupación, sobre todo en este contexto, está en las personas mayores de 75 años, dentro de los porcentajes más vulnerables, 40% de vulnerabilidad, que viven solas y que tienen algún nivel de dependencia. De ese universo son aproximadamente 40.000 personas hoy día en Chile. Nosotros nos hemos preocupado como servicio, y aquí también hablo a nombre de lo que ha hecho el gobierno, de poder mantener una continuidad en los servicios de cuidado. Y también de redirigir otros programas justamente a la atención domiciliaria, entendiendo en lo particular de que hoy día hay una cuarentena obligatoria de personas mayores de 75 años a lo largo de todo el país. Con respecto a los programas de cuidado, se han focalizado las visitas a domicilio a estrictamente los casos que son más críticos, ¿ya? Y donde la necesidad de un acompañamiento en el domicilio se hace absolutamente imposible de evadir. Y en esa línea, justamente la atención de cuidado se ha entregado cumpliendo con todos los estándares que nos exige hoy día la normativa para efectos de no exponer mayormente a la persona mayor ni tampoco al cuidador o cuidadora en estos servicios. ¿Qué personas ha focalizado esta atención en domicilio o ha continuado reforzando esta atención en domicilio? Las personas que tienen alguna enfermedad grave, las personas que cuidan también a otra persona mayor en el domicilio, las personas que viven solas y que no tienen otras redes para su cuidado. Pero también se ha reforzado a través de estos programas el seguimiento telefónico, sobre todo con los que ya eran usuarios justamente de estos servicios, así como también se ha redirigido otros programas que estaban funcionando para poder complementar esta atención domiciliaria, programas que estaban activos y que habían tomado mucha fuerza, como son los centros de día. Como gobierno y como servicio, habíamos desarrollado una línea de centros de día muy, muy activa, y eso considera hoy día justamente la derivación de estos programas también a una atención en domicilio y en un seguimiento y monitoreo de lo que estaba sucediendo con justamente los usuarios de estos programas, ya no en la atención en los centros, sino que en el domicilio mismo. También hemos reforzado iniciativas, y que el presidente lo anunció justamente ayer, que tienen que ver con la entrega o el apoyo justamente en el domicilio a las personas que hoy día necesitan cuidado a través de la entrega de medicamentos y la entrega también de cajas de alimentación, y que se ha reforzado con mucha fuerza esta última semana y que va a tomar un mayor impacto a raíz de lo que es el anuncio del presidente del día de ayer. ¿Cómo participan las asociaciones o entidades profesionales en estos servicios? Bueno, todas las instituciones que, ya sean públicas o privadas, que son todas sin fines de lucro, las que trabajan hoy día con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, tienen que estar en un registro que tiene hoy día el servicio y que acredita la experiencia y la calidad también de los servicios de cuidado que estas instituciones tienen. Esto se continúa, son los mismos operadores que entregan estos servicios a través de esta nueva posibilidad, pero también se refuerza con llamados que hemos hecho a la propia comunidad para poder sumarse activamente al cuidado. Lanzamos hace una semana atrás una campaña que se llama Cuenta Conmigo, que justamente lo que busca es poder entregar la herramienta a las comunidades, a los vecinos, a las vecinas, para que también puedan ser actores activos en el cuidado de las personas mayores y en el acompañamiento de las personas mayores en los domicilios. También habilitamos una línea de teléfono que denominamos Fono Mayor, que justamente tiene que ver también con la articulación en la lógica de la teleasistencia. Este Fono Mayor lo que hace es que levanta necesidades de cuidado en domicilio, levanta necesidades de ayuda en domicilio, y después a través de un trabajo conjunto con los municipios y con el Instituto Nacional de la Juventud se entrega esta ayuda a las personas que sí lo necesitan. Y como comentaba anteriormente, se está también articulando en conjunto con el mundo privado, y en este caso con la FP Provida y la Fundación MedLife, una ayuda a través de teleasistencia, un proyecto que se llama Televínculos, que hoy día está dirigido a 4 regiones del país, cerca de 2.000 personas mayores, a las cuales se le entrega un dispositivo móvil que opera como botón de pánico, básicamente,
para poder llamar y contactar a un teleoperador, teleoperadora, en función de poder mantener una comunicación constante con la persona mayor, un monitoreo también de su estado de salud, pero también levantar casos críticos que nos permitan ir pudiendo tener una atención mucho más específica y especializada en caso sea necesario. Esa ha sido la estrategia, como hemos abordado el desafío del cuidado en el domicilio, redirigiendo nuestros programas, robusteciendo programas, llamando a la comunidad y articulando con el mundo privado para poder dar una buena respuesta o una respuesta relativamente adecuada a la necesidad que hoy día nos presenta esta pandemia. Muchísimas gracias por esta brevedad, Octavio, y esta que no me ha hecho ni falta siquiera decir nada, muy amable. Bueno, a continuación tenemos la intervención de la señora Beatriz García, directora general del Instituto de Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, desde México. Un cordial saludo, señora Beatriz. Gracias. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. En el Instituto para el Envejecimiento Digno somos responsables de la atención y el bienestar de las personas mayores que residen en la Ciudad de México. Ante la emergencia, pues hemos tenido que reforzar, reorientar nuestro trabajo y los servicios que ofrecemos. La labor cotidiana de visitas domiciliarias de 1.200 mujeres profesionales en servicios a adultos mayores hoy se realiza a través de llamadas telefónicas diarias a 525.000 personas que forman parte de nuestro padrón, lo que nos ha permitido verificar el estado general de las personas mayores, conocer sus necesidades y estar pendientes de ellas. Puntualizo que contamos con un padrón de 525.000 personas mayores que recibían antes la pensión alimentaria, que ahora las otorga el gobierno federal. Alrededor de estas 525.000 personas, alrededor de ellas 350.000 cuentan con teléfono y son a quienes les damos seguimiento cotidiano dos veces a la semana. Asimismo, siendo uno de los grupos vulnerables ante la pandemia, hemos implementado la acción social emergente de apoyo y acompañamiento a personas mayores que no cuentan con red social de apoyo y que presentan condiciones críticas de salud con 210 servidoras públicas. Realizamos seguimiento telefónico a 5.579 personas que presentan las siguientes condiciones. Viven solas, tienen 60 años o más, no cuentan con ninguna red de apoyo social y familiar y presentan condiciones precarias de salud. La atención de estas personas mayores consiste en entregarles medicamentos gratuitos a domicilio, brindarles atención médica, llevarles ayuda alimentaria, brindarles acompañamiento durante el tiempo que dure la emergencia para que no se sientan solas o abandonadas y evitarles un desgaste emocional innecesario. Así como apoyarles en el pago de servicios o haciendo mandados o diligencias para que no tengan que salir de su casa. Este equipo, por supuesto, cumple con todas las medidas necesarias, sanitarias para no contagiar y no contagiarse y manteniendo la sana distancia. A la fecha hemos realizado 105.326 llamadas de atención a personas mayores solas y hacemos un total de 65 visitas al día y 5.000 llamadas por día. Hemos entregado 700 medicamentos a personas que no lo reciben de alguna otra institución de salud. Adicionalmente, continuamos dando atención e interviniendo a casos de violencia o maltrato que, como sabemos, aumentan debido al aislamiento físico de las familias, en coordinación con diversas dependencias especializadas para proteger y acompañar a las personas que la padecen. Hemos generado una plataforma de estudiantes voluntarios que cuidan a las personas mayores y que les brindan acompañamiento como parte de la red de apoyo mutuo del instituto.
pretendemos promover la interacción y la convivencia intergeneracional. Esta es una acción que es permanente en el instituto, pero ahorita con la contingencia se hace a distancia, pero en condición normal es presencial. También contamos con la teleasistencia a través del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y con ellos mantenemos una línea telefónica plateada permanente en el que se da apoyo psicológico y jurídico básicamente a todas las personas mayores de la Ciudad de México. Por otro lado, contamos con 230 círculos de aprendizaje, socialización y saberes, que son círculos coordinados por las profesionales en servicios y que a distancia estamos realizando actividades para preservar su acondicionamiento físico y su estimulación conductivo-conductual. Realizamos videoconferencias o sesiones a distancia en la medida en que las condiciones lo permiten. Y hemos implementado ahora una serie de actividades que realizan las personas mayores, turismo virtual, con el apoyo, perdón, con el apoyo de sus familiares, de sus nietos o hijos. Y discúlpeme, bueno, pero vamos con el tiempito. Sí, va terminando, por favor, Beatriz. Sí, esas son las acciones que hemos implementado en el instituto, dependiente de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a usted. Bueno, y gracias a las tres visiones complementarias, llega el momento del diálogo y del intercambio y de poder recuperar estas preguntas que están llegando por medio de nuestro chat y lanzárselas a los diferentes panelistas. Sí, así que voy a proceder tomando sus consideraciones. Hay una primera pregunta que va dirigida a Juan Luis Bermúdez de Costa Rica, porque indudablemente uno de los ejes de dificultad en el abordaje de los cuidados en el entorno comunitario, en el entorno doméstico, es la coordinación entre instituciones y más concretamente la coordinación social entre el ámbito social y el ámbito sanitario. Es una de las, quizá de los ejes estratégicos que permiten una mayor eficacia y eficiencia de los recursos que disponemos para esta continuidad del cuidado en tiempos del COVID. Así que la pregunta es un poco cómo han conseguido, como parte de la iniciativa, qué tipo de servicios han podido evitar esa duplicidad. Si nos puede hacer algún aporte en relación a este eje tan importante y valioso. Lourdes. A ver, la coordinación en nuestros países y en nuestros sectores no se da por generación espontánea. La coordinación duele y hay que provocarla. En casos de emergencia, nosotros como país tenemos un sistema de gestión de riesgo que nos hace cambiar por completo la organización con la cual operamos sectorialmente en tiempos de paz, llamémosle así. Y esa organización nos ha permitido tener una articulación, primero, de las instituciones del sector social con las del sector salud en la misma mesa de trabajo, es decir, en la mesa técnica de protección social que depende del Centro de Operaciones de Emergencias. Muchas figuras homólogas están en nuestros países, pero en esa mesa comparten tanto las instituciones de uno como de otro sector. Pero aquí también una de las claves para lograr esa articulación entre instituciones han sido los sistemas de información social. Me refiero a la posibilidad que tenemos de rápidamente poder intercambiar información sobre factores de riesgo social y cruzarlos con los factores de riesgo epidemiológico que tienen los adultos mayores y a partir de ahí generar estrategias innovadoras bajo un modelo de co-creación, pero al mismo tiempo de muchísima toma de decisiones basada en la evidencia, ha sido lo que nos ha permitido generar esa integración que tengo que decir, y lo decía quizás al inicio, es una de las oportunidades que nos ha brindado esta emergencia y esta pandemia. Yo diría que mucho además también se da por haber tenido redes
previamente establecidas en el nivel local, que pudiesen ser de nuestros socios estratégicos, no solo como receptores de las medidas que se están tomando, que obviamente en una emergencia se vuelven un poco más verticales, pero más bien siendo incluso nuestra fuente de realimentación de los riesgos que están identificados en lo local y que nos permiten activar los otros programas que ordinariamente tenemos para garantizar, en este caso, a una demanda creciente de adultos mayores en situación de riesgo, una respuesta eficiente. Pues muchísimas gracias. Es evidente que la coordinación de la que estamos hablando no solamente atiende a la coordinación social del ámbito social y sanitaria, sino también la difícil también a veces coordinación entre una administración central, un gobierno estatal, nacional, y la territorialidad, las municipalidades, los ayuntamientos o en otros territorios, regiones o entidades de administración que también tienen competencias, articular esa coordinación entre todos los niveles de la administración para que al ciudadano efectivamente lleguemos, es uno de los grandes retos, y le agradezco mucho que lo haya detallado. Y agradezco también a Viviana y a Patricia Jara desde Chile que nos habían sugerido esta pregunta. A continuación, una pregunta para hacer a Daniel Radío en relación a Uruguay. A la contingencia, es decir, cuando a las familias o a las personas que necesitan apoyos o cuidados no acude su asistente personal, ¿verdad? ¿Han podido desarrollar algún tipo de contingencia para paliarlo? Nos hacen esta pregunta para saber si han podido, de alguna forma, no sé si en un primer momento o a medida que se iban dando estas circunstancias, tener una respuesta. Estaba queriendo reiniciar esto. No, en realidad esa circunstancia no la hemos tenido. En realidad son de las perplejidades que yo planteaba, porque tenemos esa dificultad. Insisto, lo que nos pasa con el sistema de asistentes personales es que se trata de un contrato entre privados, y entonces deben entre ellos acordar las condiciones de la prestación. Esto no nos exime de responsabilidad, lo que pasa es que sí nos sorprende como un badajo rotundo en el medio de la crisis, y no hemos tenido respuestas que me parece que son que tenemos como desafío para adelante, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Surge otro ámbito que es realmente muy relevante, que nos apuntan tanto Pablo Ibarrarán como Laura Oliveri, y que yo también estaba muy interesada en preguntarles, y son en relación a ejemplos de la capacitación específica a los asistentes personales, a los profesionales de los apoyos o los cuidados, en relación al contexto del COVID, ¿no? Si podrían especificar, y aquí voy a hacer la pregunta un poquito a nuestros primeros panelistas, a Juan Luis o a Daniel o a Alfonso Lara, ¿qué conceptos, qué prácticas específicas, qué competencias, digamos, Hola, Lourdes, no tenemos tu audio ni tu video. Te agradecería si puedes volver a repetir la pregunta. Creo que se ha interrumpido la conexión de Lourdes, entonces la sustituyo hasta que ella regrese a la reunión. Creo, Daniel, que la pregunta que Lourdes estaba haciendo apuntaba al tema de los recursos humanos.
qué tipo de formación particular se ha hecho en los varios países y nos puedes contar, por ejemplo, Daniel, tu experiencia en Uruguay, si hay una formación especial de recursos humanos en este momento o cuáles de las partes de la formación que se hizo anteriormente se ha demostrado particularmente importante en este momento de pandemia. Y inmediatamente después de tu respuesta, dejaría que los otros panelistas también nos hablen de la formación de los recursos humanos para la atención en el domicilio en este momento. Gracias. No, al contrario. En realidad, la población que integran los asistentes personales, digamos, es también uno de nuestros objetivos como sistema de cuidados. O sea, parece que el sistema de cuidados es una política pública que mejora la calidad de vida de las personas que son cuidadas, pero también un objetivo es que mejore la calidad de vida de los cuidadores. Entonces, uno de los componentes de la política de cuidados es la formación. Y ahí lo que nosotros tenemos es un convenio con entidades de capacitación, otra institución del Estado que se llama INEFOD, nos ayuda en el financiamiento de estas entidades de capacitación públicas y privadas, y que realizan cursos de capacitación para los cuidadores. Eso es lo habitual. Las personas emergen de estos cursos como cuidadores y después eventualmente eligen o no trabajar como asistentes personales. Pero además, en el marco de la crisis sanitaria, se ha reforzado esto con cursos que son de verdad de participación voluntaria y que se han dictado desde el sistema, desde el Ministerio de Salud Pública. Insisto, el sistema no comprende solamente la Secretaría Nacional de Cuidados, sino que nos trasciende, integra varios organismos, entre otros varios ministerios, el Ministerio de Salud Pública, que ha proporcionado cursos de capacitación en relación con la crisis, con un énfasis muy particular, como es obvio, en lo sanitario, en estas condiciones, y del que han participado, han tenido, digamos, prioridad para la participación quienes están trabajando como asistentes personales. No sé si es satisfactoria la respuesta. Seguro, y le pediría entonces al ministro Juan Luis Bermúdez si nos puede hablar del mismo tema en Costa Rica. Por favor. Tienes que aprender el micrófono, por favor. Gracias. Gracias, Marco. En la misma línea que planteaba Daniel, nosotros tenemos como país un incipiente mercado de formación para los cuidados, no obstante, es la entidad pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje, un ente de capacitación técnica y profesional, la que brinda este tipo de formación. No obstante, en medio de la emergencia, lo que se ha vuelto una norma es la posibilidad de construir rápidamente materiales, contenidos que sean suficientes y pertinentes para responder a nuevas necesidades. Una realidad que nos ha cambiado en mucho la forma en la que hacemos las cosas. La posibilidad de tener una adecuada integración de personal de las áreas sociales con personal sanitario, principalmente de enfermería a nivel profesional o técnicos en enfermería, lo que nosotros llamamos técnicos de atención primaria, ha sido vital. Y realmente el poderlos tener conectados en estos momentos de distanciamiento social, ya sea vía los servicios institucionales o bien incluso sus mismos dispositivos personales, nos ha permitido llegar rápidamente a poder difundir, por ejemplo, los protocolos de atención en casos sospechosos o en casos confirmados, de tal manera que ahí ha jugado un rol importantísimo el Ministerio de Salud, pero también las tecnologías de la información. No ha habido otra forma en la que en cuestión de semanas pudiésemos haber llegado a tanta cantidad de personal de nuestras instituciones, pero además donde se hubiese provocado, yo creo que una disposición tan importante al cambio como ha sido en el marco de esta emergencia. Gracias. Octavio, por favor, ¿nos puede contar algo sobre cómo se han organizado las tareas de la atención a la dependencia en áreas alejadas, donde
la comunicación es más difícil. Sí, bueno, ese es un gran desafío que tenemos como país, sobre todo entendiendo incluso la geografía que tiene Chile, el territorio y la dispersión. Y que por lo general son las propias personas mayores las que quedan viviendo en zonas más aisladas y la gente más joven es la que finalmente de alguna forma va a la ciudad. Ahí hay un tremendo desafío que no solamente tiene que ver con lo que ha sucedido con la pandemia, sino que un desafío que como servicio estamos intentando abordar. Nosotros hemos reforzado nuestros programas de cuidado domiciliario justamente hacia esos lugares, ¿ya? Antes de esta pandemia y durante la pandemia, justamente con un acento especial. Y llevando la cobertura y el trabajo y nuestros programas en esa línea, estamos tratando de forzar justamente la atención domiciliaria cada vez más hacia zonas rurales, zonas más extremas, que el país tiene muchísimo. Y en esto también ha sido clave, Marco, la alianza con otros actores locales, alianzas que hemos establecido estratégicas con las municipalidades, sobre todo municipalidades de zonas más rurales, incluso con la Fuerza Pública, con Carabineros, que ha sido un gran articulador también de esta ayuda y quien hoy día también nos presta un servicio sumamente relevante en esta materia. En esa línea, nuestra estrategia justamente ha sido el poder crecer y extender nuestros programas hasta esta zona, apoyando o trabajando en conjunto a la labor que ya realizan actores sociales que están insertos en estos lugares de trabajo, como los municipios o también en la institución como Carabineros, que ha sido un socio fundamental en esta línea. Y por último, ahí hemos apoyado también el trabajo de las propias agrupaciones de adultos mayores, que también han sido actores muy relevantes antes de la pandemia y durante la pandemia también, porque son ellos finalmente y ellas las que más saben cuál es la realidad de cada persona que está viviendo en zona aislada, que está viviendo en zona en ruralidad, y los conocen y las conocen. Y el trabajo con las agrupaciones de mayores en esta línea también ha sido muy de la mano. Gracias, Octavio. Una pregunta para Beatriz García. Un tema muy importante que se está discutiendo en este momento de aislamiento social es el aumento de la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres. El trabajo de atención en el domicilio puede tener un rol importante en esto porque es un contacto con los hogares. ¿Nos puedes contar, por favor, qué tipo de intervención se ha realizado o se ha pensado para los casos donde se detecte un caso de violencia intrafamiliar? Gracias. Sí, por supuesto. Nosotros hacemos intervención a domicilio junto con la Fiscalía de Procesos, la Fiscalía General de la Ciudad de México, la Coordinación de Atención a Víctimas, la Coordinación de Gerontología y Geriatría del Instituto, es decir, vamos un grupo multidisciplinario al hogar de la persona mayor que nos ha hecho la denuncia y hacemos una intervención primero de concientización y de plática con la familia para ver qué está sucediendo. Procuramos también hablar en privado con la persona mayor antes de hablar con la familia y ver qué requiere la persona. Si quiere hacer una denuncia, que por lo regular esto nos complica porque por lo general la violencia viene de los hijos o de los nietos. Entonces, a la hora de presentar la denuncia, las personas mayores ya no quieren hacer una denuncia formal ante las instituciones judiciales. Lo que hacemos, pues, es una intervención de conciliación entre las partes. Eso es básicamente la intervención que hacemos. Por supuesto, le damos seguimiento muy puntual a cada caso hasta que podamos lograr una armonía familiar. Gracias, Beatriz. Creo que Lourdes regresó a la reunión, entonces le dejaría seguir con su trabajo de moderación. Por favor, Lourdes, si estás. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Marco, y disculpes a todos, pero se fue la luz y ya sabemos que somos dependientes también de las tecnologías y de la energía.
Indudablemente, los cuidados están depositados básicamente en las mujeres y en esta situación de crisis, de reorganización de los cuidados, la mayoría de los cuidados siguen cayendo en las mujeres. De alguna forma, preguntar a cualquier panelista de qué forma, si en algún caso ha habido algún tipo de redistribución de tareas que puedan evitar que toda la carga del cuidado, todo el esfuerzo del cuidado haya caído siempre en las mismas personas, en los casos, en las situaciones, en los domicilios, o de alguna forma se ha contemplado este tema del género en la reorganización. Tal vez dentro de los propios, de un propio domicilio ha habido una reestructuración. ¿Ha habido consejos a la población para que se reparta las tareas en las casas y haya un equilibrio, digamos, dentro de los hogares, dentro de las familias? Exactamente. Sí. En la Ciudad de México hemos implementado algunas infografías respecto a que el cuidado debe ser de todos, el cuidado es compartido, todos somos responsables ahorita de cuidar a nuestras personas mayores. Y hemos subido a redes varios consejos, recomendaciones para que el cuidado se distribuya y no solamente recaiga en el sector femenino. Sí. Respondiendo también a la pregunta de Lourdes, efectivamente nuestros países se enfrentan a un rezago muy importante de la incorporación de nuestras mujeres también al mercado laboral. Y eso está relacionado, sin duda, a la carga injusta e histórica que hemos, como sociedades, puesto sobre sus hombros para la atención de los cuidados. Y aquí lo que se ha abierto, creo que en medio de esta circunstancia, donde en el caso costarricense lo que vemos es que frente al estrujamiento de los ingresos familiares, cada vez más nuevas mujeres se incorporan a la fuerza laboral, a efectos de buscar ingresos adicionales para sus familias. Nosotros como país seguimos impulsando la universalización en el caso de los niños y niñas, de la red de cuidado y desarrollo infantil que atiende a esta población en específico, pero nos queda como un reto muy importante avanzar hacia un sistema nacional de cuidados que nos permita de forma integral atender la situación de personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, personas que requieren cuidados de larga estancia. Y creo que la coyuntura ha permitido que este tema se vuelva a poner sobre la mesa. A lo interno de los hogares, y hemos hecho llamados muy importantes, incluso para no recargar el cuidado de niños y niñas en los adultos mayores. En este momento, realmente, esta es una situación que genera un riesgo ampliado para las personas adultas mayores que muchas veces con sus nietos y nietas han cumplido una función tardía o adicional en su ciclo de vida, de cuidado, y que realmente tiene que verse con, desde la lógica de la corresponsabilidad, primero del núcleo familiar y posteriormente de la comunidad y la sociedad y la institucionalidad. En esa lógica se han redefinido sin duda nuevos roles a lo interno de los hogares y eso creo que ha sido positivo, pero vale la pena reforzarlo con cambios institucionales. A mí me gustaría decir alguna cosa también. Yo quiero decir que es un buen momento para no ser autocomplacientes, ¿no? Y para asumir los déficits que tienen nuestros sistemas. ¿Qué tanto impactan nuestros sistemas de cuidados en la división sexual del trabajo, que me parece que es una cosa central que está, digamos, como trasfondo de toda esta discusión? Y a mí me parece que tenemos que estar permanentemente monitoreando y ojalá midiendo eso. Por ejemplo, a través de encuestas del uso del tiempo. Casi todas las respuestas que nosotros ensayamos son vulnerables a cuestiones de base culturales o a cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la brecha salarial. Cada vez que uno dispone, por ejemplo, subsidios que pueden ser a elección del padre o de la madre para cuidar a los niños, la brecha salarial hace que terminen cuidando las madres otra vez. Entonces me parece que son cosas que tenemos que monitorear, que revisar permanentemente, que medir, porque si no, no podemos monitorear nada,
y ojalá encontrar otro tipo de respuesta. Pero insisto, una cosa central que hay atrás de esto y que es una de las cuestiones que nos tenemos que plantear permanentemente es qué tanto incide en nuestro sistema, cuál es el impacto real que tiene nuestro sistema en la división sexual del trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, y al resto. La verdad es que este es un tema que es un hándicap que tenemos muchas sociedades. También aquí en Europa nos sucede y en algunas ocasiones a veces no tenemos ni la sensibilidad para reivindicar en estos momentos que los cuidados son de todas las personas, porque todos somos dependientes, interdependientes y todos en un momento dado necesitaremos apoyos y cuidados, ¿verdad? Hay un tema muy interesante que también nos preguntan que se refiere a cómo abordamos la atención diferencial y tan rica como suponen las diferentes comunidades étnicas, por ejemplo, indígenas en los diferentes territorios. Y también esto podemos enlazarlo con el hecho de la tremenda ruralidad o la gran lejanía de algunos núcleos de población. De alguna forma, lanzo la pregunta de cómo se contempla este cuidado, este apoyo en territorios y en comunidades étnicamente diversas. En el caso del Instituto de Atención a las Personas Mayores, nosotros contamos con el padrón de 525 mil personas, como les había comentado, y el adicional padrón del gobierno federal de 823 mil aproximadamente personas mayores de toda la Ciudad de México, incluyendo a la comunidad indígena y personas mayores de condición que viven en zonas rurales. Es decir, que sí tenemos nosotros dentro de nuestro plan de trabajo las visitas a domicilio de manera regular a todas las personas de la Ciudad de México, incluyendo las de las zonas rurales. Cuando no tienen teléfono, hacemos las visitas a domicilio de manera continua. Y ahorita, en el caso de estas personas, hemos pedido que familiares o vecinos nos consigan algún teléfono de contacto de todas esas personas. Es lo que le podemos decir en México. Estando igual, después de Beatriz, a la pregunta de Lourdes, en el caso costarricense hemos tenido que contemplar, me parece que una obligación ética, estas diferencias étnicas en el proceso de diseño de la respuesta. Por eso hemos desarrollado un plan que tiene cuatro líneas de acción basadas en participación comunitaria, prevención dentro de los territorios, y me refiero aquí específicamente a población indígena. Abordajes en casos ya del abordaje clínico de los sospechosos y confirmados, y la atención de los pacientes. No obstante, es claro que el trabajo con organizaciones locales, principalmente los comités municipales de emergencia. Nosotros en nuestra división administrativa tenemos las provincias y después de las provincias tenemos los cantones. Tenemos prácticamente un comité municipal de emergencias en cada uno de los cantones donde también hay participación de población indígena, y a su vez hay algunos comités más sectoriales que nos permiten brindar atención, sobre todo en el caso de la ayuda humanitaria, a la hora de brindar alimentos, por ejemplo, a población que en este momento haya visto sus canales de abastecimiento, por ejemplo, reducidos debido a la desaceleración económica o bien ante algunas medidas, por ejemplo, fronterizas que se han tomado. Entonces, el trabajar con organizaciones de base local, así como con las redes de cuidado de las personas adultas mayores, que están igualmente distribuidas a nivel cantonal en todo el país, ha sido la forma en la que hemos podido aplicar de manera culturalmente pertinente los tres niveles de prioridad que habíamos establecido, que son básicamente los de mayores de 80 años que viven solos, en condición de pobreza y que tienen necesidades socioeconómicas. Prioridad 2, los mayores de 60 años con agravantes de su perfil epidemiológico, que además tienen necesidades y que están, pero que tienen algún tipo de acompañamiento del grupo inmediato familiar, y luego mayores de 60 años, ya ahí sí
sin que tenga que haber una condición socioeconómica de vulnerabilidad necesariamente, pero a la cual se le da un seguimiento. Eso es lo que hacemos nosotros, dividirlo en un triage de colores rojo, amarillo y verde, y a partir de ahí brindar esa atención. La verdad es que, Juan Luis, esta agrupación, digamos, de una forma por priorización, yo creo que ejemplifica muy bien un poco una de las necesidades que han ido saliendo a la hora de abordar, buscar soluciones, se refiere a identificar quiénes son las personas en mayor situación de vulnerabilidad, tanto por su condición física de salud, situación de dependencia y o situación económica o de inclusión o de situación de pobreza, y a partir de ahí establecer las intervenciones, ¿no? Yo creo que ese es uno de los aprendizajes que estamos viendo que es muy, muy conveniente, ¿verdad? Hay un tema que quizá también salió en el planteamiento al principio, se refiere un poco al acompañamiento psicológico y cómo minimizar el impacto psicológico de las personas adultas mayores en esta situación del COVID, tanto en la fase, digamos, de aislamiento como cuando se empieza a producir la desescalada y la apertura, digamos, a la comunidad, ¿no? De alguna forma, pregunto a algún panelista si quiere comentarnos en relación a estrategias para el acompañamiento psicológico y para el afrontamiento del miedo que muchos adultos mayores pues, han podido ir produciendo, creando, ¿no?, en toda la situación de la pandemia. Sí, ahí, Lourdes, me gustaría comentar un poco lo que ha sido el ejercicio que hemos realizado. Nosotros habilitamos una línea de teléfono que es de asistencia gratuita, o sea, de llamado gratuito, justamente con el objetivo de poder hacer contención emocional, ¿ya?, de personas mayores en esta pandemia. Eso se complementa con el resto de los programas. Y la verdad es que la repercusión que ha tenido ha sido muy, muy importante. Esta era una línea que recibía en tiempos normales, que no la teníamos destinada para esto, sino que para otros fines, 12, 15 llamadas al día. Hoy día está recibiendo cerca de 1,000 llamadas todos los días, de las cuales un porcentaje muy importante tiene que ver con contención emocional. Nosotros lo que realizamos como servicio fue capacitar a nuestros funcionarios. Hay muchos de los funcionarios del SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que no pueden estar yendo a domicilio, que no pueden estar trabajando en el fondo, en el día a día, lo que hacían normalmente, y por lo mismo lo hemos capacitado. Hoy día tenemos cerca de 50 funcionarios que están contestando activamente estas llamadas, muchos de ellos solamente hablando con las personas mayores. Desde ahí también se derivan llamadas de urgencia que vamos entregando en el fondo una ayuda más específica, pero también a través de una alianza con instituciones de la sociedad civil. Tenemos una fundación que nos está ayudando con psicólogos y psicólogas para ir conteniendo también los casos más graves, los casos donde se necesita un trabajo con especialistas. Estamos haciendo un trabajo justamente con estas instituciones que se han dedicado al trabajo de salud mental de adultos mayores, y ese trabajo mancomunado creo que ha sido una beta, un camino que hemos abierto que nos ha servido bastante para contener justamente lo que tú dices, esta necesidad también de acompañamiento emocional, psicológico, salud mental de las personas que hoy día están en su domicilio. Sí, es muy interesante. Quizá podríamos hablar cómo, ante una necesidad que es esta, cómo en algunos lugares, territorios, países, se han desarrollado iniciativas más desde la administración pública, desde los propios servicios de salud mental o desde los servicios sociales, o en otros casos han sido las iniciativas de los colegios de profesionales o las otro tipo de entidades de carácter más privado o profesional los que han desarrollado líneas de colaboración de telefónica gratuita, pero no inspiradas por la administración pública. Por ejemplo, en España es interesante que el apoyo en general ha sido mucho más de la iniciativa de los profesionales y de otras redes más informales que de la propia administración o de algunos sistemas de salud mental que no lo han priorizado como tal, ¿no? Es muy interesante cómo se articula de diferente modo para dar solución. Y de hecho, ¿cómo se puede, asociado a ello, una pregunta que también nos han cursado? ¿Cómo se mide o cómo se puede valorar el efecto del estrés en aspectos de salud? De alguna forma, si estamos valorando o teniendo en la cabeza cómo valorar este efecto del estrés y del sufrimiento emocional con aspectos de funcionalidad y aspectos como de valoración nutricional en adultos mayores, si de alguna forma tienen alguna experiencia en este ámbito. Quizás
Lourdes, en poco nada más complementando tu comentario final, en el caso costarricense hemos tenido la habilitación de una línea para temas de COVID en general a la población, pero ha sido el Colegio de Psicólogos quien nos está brindando la posibilidad de derivar la llamada y brindar atención a la población. Eso ha sido muy, muy importante. No basta con las capacidades del Estado para poder atender una emergencia de estas dimensiones. En términos específicos, sí hemos visto también una aparición de algunos casos, sobre todo un aumento de casos muy específicos, agudos, de manifestaciones del estrés en cuanto a descontroles en la hipertensión arterial, es decir, el estado de confinamiento o distanciamiento social no deja de influir específicamente sobre condiciones prevalentes de previo en los adultos mayores, y esto sí ha llevado a que tengan que intensificarse tanto los servicios preventivos como los servicios de respuesta. Puedo decirlo muy coyunturalmente, porque hace unos días cerca de mi casa, por ejemplo, un adulto mayor efectivamente tuvo que ser atendido por los servicios de primera respuesta, en este caso de la Cruz Roja, en razón de que estaba teniendo un ataque de pánico en función de su estado ya de varias semanas de aislamiento. Y no creo que es prematuro para nosotros poder pensar en cuál va a ser el impacto y mencionarlo, a pesar de los esfuerzos que se han estado haciendo, pero también sería, me parece que irresponsable decir que no habrá un impacto. Definitivamente estas condiciones extraordinarias tendrán un impacto sobre la salud. No sabemos si solamente en el corto y mediano plazo, pero lo que se impone desde la institucionalidad es la obligación de prever cómo vamos a medir ese impacto y cómo vamos a mitigarlo. Insisto, no solo en la atención misma de la emergencia, sino hacia adelante con estrategias diferenciadas. Muchísimas gracias. Es cierto que el impacto, el sufrimiento va a estar ahí y quizá necesitaremos de la coordinación, de la cooperación de todo tipo de agentes formales, informales, de las redes de salud mental comunitarias, de alguna forma que nos ayuden a identificar no solo el impacto en las propias personas adultas mayores, sino muchas veces en las personas que ejercen el trabajo de asistencia personal, de cuidados familiares o cuidados en el domicilio. Tenemos la última pregunta, desgraciadamente no tenemos más tiempo, que iría destinada a Daniel Radío o a Alfonso Lara, que se refiere un poco al costo eficiencia de la teleasistencia y también de cuál es la cobertura ahora mismo de la teleasistencia en sus países. Sí, bueno, adelante. Gracias. Brevemente. Nosotros no contamos con un estudio específico en relación con el tema de la teleasistencia, pero sí que es cierto que lo que hemos visto es que, digamos, los países afrontan la teleasistencia o la atención domiciliaria en función de una serie de circunstancias culturales, pero también en relación con el coste-eficacia. Por ejemplo, a principios de febrero visitaba la Diputación de Barcelona y nos hablaban de cómo están organizando la teleasistencia, cómo han venido organizando y expandiendo la teleasistencia y cómo para ellos, en función del coste que les supone, por ejemplo, la asistencia domiciliaria, efectivamente la teleasistencia les resulta dispositivo, un servicio más eficaz desde el punto de vista del coste eficacia. Por lo tanto, han venido invirtiendo en razón a esa tesitura, esa situación en la que se encuentran. Mientras que en el caso de países más del norte de Europa, en el caso de los países nórdicos, por ejemplo, de Suecia, la cobertura de la atención domiciliaria puede llegar casi hasta el 30%.
Sin embargo, conforme cada vez hay más personas mayores y resulta más difícil llegar a determinadas zonas, por ejemplo, hablábamos hace poco de la posibilidad de llegar a zonas rurales. En el caso de los países nórdicos, cuentan con unas zonas rurales, con unas extensiones de terreno muy importantes y una población cada vez más mayor. Las dificultades de llegar a todos están llevando a una situación en la que se está invirtiendo cada vez más en la teleasistencia desde un punto de vista amplio. No solamente en los botones que permitan, digamos, pulsar siempre y cuando haya alguna alerta, sino también detectores de humo, de fuego, de prevención de caídas, de presencia y otro tipo de dispositivos, porque desde luego la teleasistencia nos permite tener todo tipo de atención remota que efectivamente pueden apoyar a las personas en su hogar de manera más eficaz que, digamos, la atención domiciliaria a gran escala. En realidad, lo que obviamente hay que hacer es tratar de tener un enfoque amplio y global que, digamos, tenga ambas partes, tanto lo que es la personal como también la teleasistencia, el apoyo remoto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, por su aporte. Y yo tengo que ir cerrando porque el tiempo se nos ha terminado. Quisiera decir tres frases que puedan, yo creo que, resumir brevemente las principales ideas de las cuales podemos aprender todos. Desde luego, necesitamos, para garantizar la continuidad y la calidad en los cuidados, de la coordinación y de la cooperación, tanto de los ámbitos sociales como sanitarios, tanto de las administraciones centrales de los países como a la territorialidad, hasta las municipalidades y los núcleos más pequeños, y también de los sistemas de apoyo y de cuidado, tanto los formales como los informales, contando con ello también con la ciudadanía en todo el movimiento que pueda surgir entre de buena vecindad, de alguna forma articular todo eso. Desde luego será prioritario identificar las personas de riesgo para centrarnos en ellas y saber focalizarlas en los esfuerzos. Tenemos que aprender todo lo que hemos hecho bien, todo lo que ha venido para quedarse. No podemos permitir que cuando esto pase perderlo de alguna forma, ¿no? Y está claro que todo el esfuerzo que hagamos de construir redes de trabajo y de cooperación que funcionen bien cuando vienen situaciones como en esta pandemia, va a florecer todo el trabajo que ya tenemos construido. Así que, como bien decíamos, al principio no podemos ser autocomplacientes, pero podemos seguir preparados para seguir mejorando y aprendiendo. Muchas gracias y le paso la palabra a Virginia Tedeschi. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, por supuesto, queremos agradecer a todas las y los ponentes por sus exposiciones, las cuales seguramente contribuyen a seguir fortaleciendo los sistemas de atención en domicilio y de teleasistencia en curso y los sistemas de cuidado en general. También queremos agradecer la activa participación por chat que ha enriquecido este encuentro. En algunos momentos hemos llegado a casi 300 participantes y gracias, por supuesto, a Lourdes como moderadora. Este webinar sobre la continuidad de servicios de cuidados en el domicilio y teleasistencia a personas con dependencia durante la pandemia COVID, organizado, como ya se ha dicho varias veces, junto con el BID, la CISCA, la FD y Eurosocial, simplemente pretende seguir construyendo espacios de diálogo e intercambio entre experiencias de Europa y América Latina y el Caribe, para mejorar las políticas públicas a partir de una reflexión conjunta aterrizada en prácticas concretas, que es el ADN de este programa, del programa Eurosocial Plus. Iniciativas centradas en las personas y evitando que el peso del cuidado quede en cabeza de las mujeres. Se abordaron un montón de temas hoy, todos son relevantes, no quisiera tomar mucho tiempo, pero simplemente mencionar que, en primer lugar, la pandemia se expresa con similitudes en todos los países, pero con tiempos distintos de respuesta. Esto nos permite aprender y compartir retos. Los gobiernos han tenido que establecer rápidamente mecanismos alternativos en la atención a personas dependientes, con agilidad, creatividad y articulaciones virtuosas entre servicios de gobierno, entre servicios públicos y también con distintos actores de la sociedad, como bien se ha dicho anteriormente. La relevancia de articular y coordinar distintas áreas de gobierno en la atención de la emergencia. Esta cuestión de constituir espacios interinstitucionales. El ministro Bermúdez de Costa Rica dijo mesa de atención integral y de precisión de adultos mayores. En otros casos se utilizaron los espacios interinstitucionales del sistema de cuidados.
También un tema importante, la coordinación con otros organismos para la atención de situaciones de violencia, como mencionó Beatriz García de México. Las situaciones de maltrato se han recrudecido durante la pandemia. La otra cuestión importante, como ideas a seguir destacando, la importancia de utilizar canales adicionales para la prevención afines a la idiosincrasia de la población, de adultos mayores. Me parece que este es un dato interesante, el tema de utilización de radios y emisoras locales para enviar mensajes más adecuados, precisos, propiciar comportamientos de cuidado en los hogares. Un tema que ha salido y mucho, la alta exigencia que han resistido los programas existentes de apoyo a domicilio, programas de asistentes personales. Aquí rápidamente decir que se han tenido que tomar medidas adecuadas de formación, no solamente para brindar materiales para evitar contagios, sino también para mitigar el impacto del distanciamiento físico, todo lo que ha comentado Uruguay, pero también Chile, en el aumento de visitas a domicilio en casos más delicados, seguimiento a usuarios de centros de día que hoy están cerrados, provisión de apoyos en áreas rurales o más alejadas. Todo el tema de dificultades que se las han comentado en servicios de apoyo a domicilio, respecto a aquellos servicios ya existentes que tuvieron baja de usuarios, y a su vez también ausencia de personal por temor al contagio, los mecanismos que se han debido adoptar para garantizar continuidad de los servicios. Vuelvo aquí con el tema de atención telefónica, presencial, apoyo psicológico a trabajadores. Un tema pendiente que ha planteado Lara, la asignatura de considerar en todos los países como sector esencial a estos trabajadores para que puedan acceder rápidamente a equipos de protección y material necesario. Bueno, podría seguir, hay muchos temas más, pero no quiero quitar el tiempo. Lo que me parece importante es que toda esta situación obliga a replantearse a futuro los sistemas actuales, modificar el modelo de cuidados y tener en cuenta el tema de la evaluación. Eurosocial viene desarrollando en distintos ámbitos y en alineación con el esfuerzo de la Unión Europea una serie de acciones que se pueden visualizar en la página. Este webinar se lleva adelante en el marco de la Red Regional sobre Políticas de Cuidado, que se encuentra integrada por distintas instituciones que tienen las políticas de cuidado a cargo. Vamos a seguir trabajando, posiblemente en el mes de junio estemos trabajando con un próximo webinar, y quiero agradecer nuevamente a todas las y las participantes, así como al BID, AFCA, AFD y CISCA, para seguir construyendo este espacio vivo de intercambio que fortalezca los sistemas de cuidado en la región, con énfasis en las personas que precisan de cuidados y también en las personas que cuidan para que nadie quede atrás. Gracias, Virginia. A todos, gracias. Lo invitamos a revisar el material y los recursos sobre el COVID-19 y los adultos mayores en el sitio del Panorama de Envejecimiento y Atención a la Dependencia, así como en la página web de Eurosocial. En unos días les enviaremos información sobre cómo acceder a la grabación de este seminario y a las presentaciones. El material también lo incorporaremos en la página de webinar del Panorama. Los invitamos también a descargar la reciente publicación sobre envejecer con cuidado, disponible también en inglés, en el sitio del Panorama. El 16 de junio, habrá otro seminario sobre el tema de recursos humanos, quién cuida, cómo desarrollar recursos humanos y la protección social para la atención a la dependencia en cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y sucesivamente habrá otro webinar de esta red en colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo, Eurosocial y la CISCA sobre el tema de los migrantes en el trabajo del cuidado. Los mantendremos informados de todos los webinars por medio de correos y también del sitio, del Panorama. Quiero agradecer a todos los equipos del Banco Interamericano de Desarrollo, Pablo Ibarrarán, María Laura Oliveri, Natalia Aranco, Nadine Medellín, y al equipo de la Agencia Francesa de Desarrollo, Alfonso Martínez, Carlos Soto, al equipo de Eurosocial, Andrea Mónaco, Sofía Chiarucci, a los colegas de CISCA y también a todos los otros colegas que han hecho posible este seminario, Diego Vapore, Soledad Planes, Sandra Iriarte, Lisi Manrique, Sol,
Sazatornil. Quiero agradecer a todos nuevamente. Esperamos hayan aprovechado de este webinar. Hasta luego. Chao, gracias.